y poder pasar. Have you ever worried about having to break into your own home? ¿Te has preocupado cuando tu puerta está laqueada y tienes que meterte a la fuerza? I have. Yo también. But even though it's my house, if I didn't have the key, I can't get in. Por ejemplo, aunque sea mi casa, si no tengo la llave, no puedo entrar. And so even though I'm afforded the right legally to be there, it takes the key to help me enter into that place. Aunque tenga el derecho legalmente, no puedo entrar si no tengo la llave. But we can't assume that just because we have the right to enter that we can do so without proper keys. No puedes asumir solamente porque tienes el derecho de entrar que puedes entrar sin llave. Whenever there is the necessity for a key, there is a lock. Cuando hay una necesidad de una llave, siempre viene con un candado. And when there is a lock, there is something of personal value. There's something of value. Y cuando hay un candado, es porque hay algo de valor adentro. Are we using the right keys when it comes to the proper entry points of our homes? ¿Estás usando la llave correcta cuando entras a tu casa? You have the right of way at your home. Tienes el derecho de entrar a tu casa. It is the place where you can let it all hang out. Es el lugar donde tú eres tú. You can mucho relax, say. You can relax a lot. I said it right? Yes. I did. How about that, mucho. Huh? I'm in the flow of the Holy Ghost. Estoy en el Espíritu. Tongues of men and tongues of angels. En lenguas angelicales. But when we are at home, pero cuando estamos en el hogar, there still must be keys. Debe haber llaves. Principles on how we handle the relationships of our homes. Principios en cómo tratas tus relaciones en tu hogar. You see, we all desire different results within our homes, within our families. Todos deseamos resultados dentro de nuestras familias. But without the requirement of a different approach. Pero sin el requisito de otra manera de hacer las cosas. We want things to be different with mom and dad. Queremos que las cosas sean diferentes con mamá y papá. We want things to be different with brother and sister. Queremos que las cosas sean diferentes con la hermana y el hermano. We want something to be different with those teenage kids. Que sean diferentes con los jovencitos que tenemos. But we don't have a different approach to it. Pero no nos dirigimos con ellos de diferente manera. And we don't embrace a different behavior. Y no aceptamos un comportamiento diferente. You see, the keys unlock. La llave es para abrir. They give us access into the deeper things. Nos da acceso a lo más profundo. Into the value things of the homes that we're living in. En las cosas valorosas en los hogares donde vivimos. I want to stop just to say to you right now. Quiero decirte ahorita mismo. That the most important place of your spiritual revelation. Que el lugar más importante donde recibes revelación. Your spiritual condition rather. Que donde está tu condición espiritual is shown in your home. Se muestra en tu hogar. It's how you act in your private sector. Es como actúas en tu lugar privado. That reveals what you truly are. Que revela qué realmente eres. And the proper keys y las llaves correctas allows us to grow deeper within our family unit. Nos permiten ir más profundo en nuestras familias. There is the key of respect. Está la llave de respeto. Within the home, you have to have respect one for another. Dentro del hogar debe haber respeto por uno y otro. Respecting each other. Respetándonos unos a otros. Not attacking one another. No atacándonos unos a otros. When you respect the people you live with. Cuando respetas a la gente donde vives. You learn, you practice to magnify their qualities instead of their flaws. Aprendes a magnificar sus cualidades en vez de sus errores. How many of you know you would be different, you would feel different if you got more respect in the home? ¿Cuántos saben que se sentirían diferentes si hubiera más respeto en tu hogar? There is the key to personal space. Y está también la llave de espacio personal. You have to allow each other a place where you don't just barge in. Tienes que darle permiso a ese lugar a las personas donde tú solamente no te metes. I tell my kids all the time, when the door is shut. Y yo le digo a mis hijos, cuando la puerta está cerrada. That means I don't want you in here. Significa que no puedes entrar. Amen, parents. Amen, padres, ¿verdad? But every one of us, even the kids, have to have the right to have personal space. Pero hasta los niños mismos necesitan ese espacio personal. There's the key of trust. Y también tenemos la llave de confianza. Where you enable each other with the task that is important to the home. Cuando le das a alguien a un trabajo que es importante en la casa. We give one another responsibility. Le damos a alguien responsabilidad. To help their trust, help them feel trusted in the house. Para que sientan confiados en el hogar.
I know. When I was a kid and I got my first key to the house. Yo me acuerdo cuando era joven y me dieron la primera llave del hogar. I felt like I was trusted. Me sentí como que confiaban en mí. How about when you get a key to the church? ¿Y qué tal cuando te dan una llave de la iglesia? It feels like you can be trusted. Se siente la confianza. The key of workload. Y la confianza del trabajo. This is when we strive to do what is required of us to make things better in the household. La llave del trabajo es cuando tú requieres y trabajas para las cosas del hogar. There's the key of mercy and compassion. Está la llave de compasión y misericordia también. This is where we extend ourselves to help healing. Donde nos extendemos a nosotros mismos para que haya sanidad. Where we refrain from conflict. Donde nos apartamos del conflicto. And the key of edifying and encouragement. Y la llave de edificar y ánimo. This is where we aim to bring out the best in one another. Y es donde tratamos de traer afuera lo mejor de cada uno. But there's one key in particular that I want to talk to you about today. Pero hay una llave en particular que quiero mencionar. And that's the key of communication. Y es la llave de la comunicación. It's the key of communication. Es la llave de la comunicación. What's governing your language in your home? ¿Qué es lo que gobierna tu lenguaje en tu hogar? Let me ask everyone this. Let me ask you this way. Déjate pregunto de esta manera. How does your talk sound like these days? ¿Cómo se oye de la manera que hablas en tu hogar? Yeah, I know you love Jesus. Yo sé que amas a Jesús. I know you're a believer. Yo sé que eres un creyente. I know you got the Christian vernacular down. Yo sé que tienes los anteojos cristianos. But what do you sound like at home? Pero ¿cómo te oyes en el hogar? What is your language like? ¿Cómo es tu lenguaje en el hogar? This is the challenge of the Holy Ghost today. Este es el reto de que me refería del Espíritu. To challenge what's flowing out of us. Retar lo que sale de ti. You see, the Word of God says, out of the abundance of your heart. La palabra de Dios dice que la de la abundancia de tu corazón. Out of the overflow of your heart. De lo que sale de tu corazón. Your mouth is going to speak. Tu boca lo hablará. You see, it's not a tongue problem. No es un problema de la lengua. It's not a lip problem. No es un problema de labio. There's a heart problem. Es un problema del corazón. And God is saying we got to address what's coming out of your mouth. Y Dios dice que tenemos que arreglar lo que sale de tu boca. By dealing with your heart. Tratando y sanando tu corazón. Because the language of the home is very important. Porque el lenguaje en el hogar es muy importante. We've got to challenge ourselves. Tenemos que retarnos a nosotros mismos. To talk better. Hablar mejor. Now I just asked the Lord today. Yo le pregunté al Señor. God, if it's the abundance of the heart. Si es de la abundancia del corazón. Then is it the heart that fixes the mouth or the mouth that fixes the heart? ¿Es el corazón que arregla la boca o el boca o la boca al corazón? And this is what I heard the Lord say to me. Y esto es lo que escuché de parte del Señor. If you work on what you're saying, si trabajas en lo que dices, it will make your heart better. Va a hacer tu corazón mucho mejor. How does that work? ¿Cómo es eso? I'll tell you how it works. Mira, esto es así. Your heart, your soul, tu corazón, is tu alma, exposed to the world that you live in. Está expuesta al mundo donde vives. And part of being alive, y parte de estar vivo is being available. Es estar disponible. Where everything can communicate to you. Donde todo te comunica algo. And so there are things touching your heart that are not right with God. Hay cosas que tocan tu corazón que no están bien con Dios. This is why the Bible says you cannot follow your heart. Por eso la Biblia dice no sigas tu corazón. You can't trust your heart. No puedes confiar en tu corazón. It's exceedingly wicked. Es malvado. The worst thing you can do is I'm just following my heart. Lo peor que puedes hacer es decir voy a seguir mi corazón. You got to follow His word. Tienes que seguir su palabra. Because His word will help give you a heart transplant. Porque su palabra te dará un nuevo corazón. Some of us need to pray like this. Unos de ustedes tienen que orar así. Like the psalmist David said. Como el salmista David dijo. Create in me a clean heart, oh God. Crea en mí un corazón limpio, Dios. And renew a right spirit within me. Y renueva mi espíritu. Because when your heart gets clean, porque cuando tu corazón es limpio, your attitude gets better. Tu actitud se mejora. Now you and I, we can't stop commercials, billboards, and annoying coworkers. Tú y yo no podemos parar comerciales o lo que estén en la carretera, anuncios,
You can't live isolated lives. O trabajadores, no puedes vivir a escondidas. That's contrary to God. Eso contradice a Dios. You can't just lock yourself in a room and let your light shine. No puedes encerrarte en tu cuarto y que tu luz brille ahí. So you have to be available. Tienes que estar disponible. And God knows that. Y Dios sabe eso. And so your heart can be subjected to some stuff. Así que cosas pueden entrar en tu corazón. But if you'll stop your mouth. Pero si paras tu boca from saying certain things, de decir ciertas cosas, if you'll stop your mouth from confessing the foolishness of your heart, si paras tu boca de decir las tonterías que están en tu corazón, your life won't be in alignment with it. Entonces tu vida no se va a alinear a esas tonterías. And this is how what we say can change how we feel. Y por eso es lo que tú dices puede cambiar cómo te sientes. Now some of you aren't listening. You gotta listen. Escúchame. Because you're going to wonder why things ain't popping, things ain't rocking, things ain't changing. Porque te vas a preguntar por qué las cosas no funcionan, no están cambiando. It's because you can't stop blabbing all that nonsense. Es porque sigues hablando cosas negativas. And I'm trying to show you Bible right now. Y quiero enseñarte la Biblia hoy. That if you'll just stop yourself from confessing the mess. Que si paras de confesar el problema. You'll stop the mess from manifesting. Vas a parar que el problema se manifieste. You can bring your life into order. Puedes traer tu vida en orden. Now we all want to be better. Todos queremos algo mejor. We all want to think better. Todos queremos pensar mejor. We want to live better. Queremos vivir mejor. We want to be seen better. Queremos que nos miren mejor. We want to be celebrated as better. Queremos que nos celebren mejor. We want to do better. Queremos ser mejores. But it starts. Pero comienza. In your language. En tu lenguaje. It starts in the talk that you're talking. Comienza en lo que hablas. And how is that going these days? ¿Y eso cómo estás haciéndolo hoy? Now you may think it's no big deal, no big situation. A lo mejor piensas que no es importante o algo grave. But the Holy Ghost is challenging every one of us. Pero el Espíritu Santo está retando a cada persona aquí. To change the way we speak. Que cambies la manera que hablas. You may be a Christian, you may love Jesus. Puedes ser un cristiano y amar a Jesús. But your language is contrary to God. Pero tu lenguaje contradice a Dios. How you talk, even in your slang. Como hablas y hasta tu hablada de barrio can be contrary to God. Puede contradecir a Dios. And a detriment to your discipleship. Y puede estancar a tus discipulados. And it's affecting your relationships. Y afecta tus relaciones. The key that really unlocks the home is the key of communication. Porque la llave que abre la casa es la llave de la comunicación. It's how we talk one to another. Es como hablas con uno y otro. Proverbs 15:1. Proverbios 15:1. I'm about to save you a lot of fist fighting. Y te voy a guardar ahorita mucha pelea en casa. I shouldn't have said that. No hubiera dicho eso. I meant disagreement. I meant verbal jujitsu. Quise decir mucha pelea verbal. A soft answer turns away wrath. Did you see that? Dice la palabra de Dios que la blanda respuesta quita la ira. Now I have to work on that. Eso es Proverbios 15:1. Yo tengo que funcionar en eso. I'll tell you why. Te digo por qué. I'll tell you why. Te digo por qué. This is what the Bible says. Mira lo que dice la palabra. A soft answer turns away wrath. Una blanda respuesta quita la ira. What it's actually saying. Lo que está diciendo es. Is though you can't control the person speaking to you. No puedes controlar la persona que te está dirigiendo a ti. And that person might even be from the devil. Y esa persona puede ser manada hasta por el diablo. That person might be somebody that the devil is downloading a script to. Puede ser alguien que el diablo le está dando que hablar. Because that wrath is actually implying a poison. Porque esa ira implica veneno. That wants to enter into your life. Que quiere entrar a tu vida. But by your unwillingness to participate. Pero tú que no quieres participar en eso. You can send that poison back to where it came from. Puedes mandar ese veneno de vuelta a esa persona. Refusing to allow it to have any weight or authority over your life. A ese enemigo que no rechazando cualquier autoridad que quiera tener sobre ti. Now Detrell, I'll tell you what, I'm going to be honest with you. Y Detrell, te voy a decir algo, mira. This is why I have to work at this. Por eso tengo que yo trabajar en esto. Because I am not soft. Porque yo no soy una persona tierna. By nature. Suave por naturaleza. That sounds cool. Yeah. Se oye bien. That means to be gentle. No, se llama ser gentil. How many of you are gentle? ¿Cuántos de ustedes son suaves? When it comes to communicating. Cuando
hablamos de comunicación. Oh, honey, I know I told you. This is the 10th time that I told you, but can you please? Amor, yo sé que esta es la décima vez que te dije que te calmaras. Can you please not do that again? Por favor, ya no hagas eso. Hi. Yeah, I was first in line. Esa fue la primera vez. A lot of us are not gentle. Muchos de nosotros no somos especially así de suaves. When we feel like somebody's coming after us. Y cuando nos sentimos que alguien nos está atacando, no somos amables. And we kick the aggression in. Y somos agresivos. Well, you ain't gonna tell me, I'm gonna tell you. Oh, no me vas a decir, pues yo te voy a decir. I know I'm saved, but listen, I'm gonna tell. Yo sé que soy salvo, pero vas a escucharme. But you are completely setting yourself up. Te estás tú solamente preparando. You're allowing yourself to engage the poison. Para recibir ese veneno. All right. Amen, amen. But if we can work on being gentle. Pero si podemos trabajar en ser amables. If we can work on allowing God to be our filter. Si podemos dejar que Dios sea nuestro filtro. This is why we read Psalm 141 and 3. Por eso leímos Salmo 141 y 3. Because David's asking the Lord. Porque David le preguntó al Señor. Set a watch, Lord. Guarda, Señor. Go ahead and project that verse. We're almost done. Vamos a leerlo otra vez. Set a watch, Jesus. Guarda, Jesús. Psalm 141, verse number 3. Salmo 141, 3. Put a guard right before my lips. Guarda mis labios, Señor. So you can challenge me before I speak it. Para que puedas retarme antes de hablar. For some of us, we need to stop having the liberty. Unos de ustedes tienen que parar de tener la libertad. Of expressing unchecked emotions. De expresar tus emociones. Wow. We just want to justify ourselves by telling you how I feel. ¿Quieres justificarte por expresionarte cómo te sientes? But you know Cain did that. Pero sabes que Caín hizo lo mismo. And he ended up killing Abel. Y salió que mató a Abel. Because he didn't talk with God first. Porque no habló con Dios primero. And so the best thing to do. Y lo mejor que puedes hacer es. Is learn how to communicate with the Lord. Aprende a comunicarte con el Señor. And God will teach you how to speak to everyone else in your life. Y Dios te va a enseñar cómo comunicarte con los demás en God, tu vida. God, set a watch, O Lord. Dios, guarda, Señor. Before my mouth. Mi boca. How, you know, this was written how many hundreds of years ago, and it's so applicable for today. Hace cuántos miles de años fue escrito eso y todavía se puede aplicar. We need this. Lo necesitamos. Because we got a language problem. Porque tenemos un problema con nuestro lenguaje. We have an expression problem. Un problema con nuestras expresiones. We have communicational errors and issues. Tenemos problemas con nuestra comunicación. And we wonder why our lives are set on fire. Y nos preguntamos por qué nuestras vidas están en fuego. Your speech is doing that. De la manera que hablas está prendiendo ese fuego. Wow. Your speech is doing that. Tu manera que hablas. How many of you got in an argument with somebody just in the way you responded to them? ¿Cuántos de ustedes se han metido en un problema porque solamente respondiste mal? They fought with you and you fought with them because how they responded to you? ¿O te peleaste con ellos porque te respondieron de mal manera? Oh no, she did. ¿O no me habló así, dices? You ever listen to somebody? ¿Has escuchado decir eso? From the other room? ¿Que escuchas que alguien dijo eso desde el otro cuarto? You can hear a simple otherwise it should be a simple communication just kind of turn into an explosive situation. Que tuvo que ser una comunicación amable y fue una comunicación explosiva. Listen, I'm not innocent. Yo no soy inocente. God had checked me too. El Señor me ha tenido que corregir también. God has to work on me. Dios tiene que trabajar en mí. Now, I'm not out there using profanity. Pero yo no estoy allá también maldiciendo. I'm not out there talking trash. No estoy allá hablando basura. But even then, my language has to be checked. Pero mi lenguaje también tiene que ser corregido. Because every one of us have got to learn how to talk words that are right by God. Porque tenemos que aprender a hablar palabras dadas por Dios. And what you do not know is the Bible says this: you will be judged by every word that comes out of your mouth. Y lo que no sabes es que la misma Biblia dice que serás juzgado por cada palabra que sale de tu boca. Maybe judged there, maybe judged here. Juzgado allá o juzgado aquí. Because what you're speaking, you're releasing. Porque lo que estás hablando, estás soltando. And you're allowing the right away. This is why the psalmist says, keep a door on my lips. Y estás dejando entrada. Por eso la palabra dice, guarda mi boca. Why? Because my lips have transitional power. What I say can determine where I end up. Guarda mis labios, porque lo que yo digo puede determinar a donde yo llegue. And so keep a door there. Keep a guard there. Guarda mi boca. So you can stop me from saying things before I say them. Para que pares de que no diga yo cosas antes de decirlas. Let me ask you a question. You ready?
Déjate, pregunto algo. Have you ever said something you wish you never said? ¿Has dicho algo que después te arrepentiste que lo dijiste? And all the church say amen. Y toda la iglesia diga amen. All the people said amen. Todos digan amen. Not me, pastor. No, yo no, pastor. Matter of fact, you know, I won't even be able to. I've been fasting. I can't even participate in family focus today. He estado ayunando. No puedo faltar el respeto al servicio familiar. I can't even take baths because I float, pastor. No puedo bañarme porque floto. We've all said things we wish we could have retracted. Todos hemos dicho algo que nos arrepentimos después. We've all done it. Lo hemos hecho. Have you ever not said something you're glad you didn't say it? Pero has estado en un lugar donde no lo dijiste, pero después te sientes contento que no lo dijiste. That's called progress. Eso se llama progreso. Amen. Because not everything you think you have to speak. Porque ahora estás pensando antes de hablar. And this is why the psalmist says, "Set a watch there, God, guard it." Por eso el salmista dijo, pon una guarda. Here's the powerful thing about the watch. Y mira lo poderoso de esa guarda. It is a constant awareness of who's standing there. Es un conocimiento constante de lo que vas a decir. That means I think before I say. Significa voy a pensar antes de hablar. Now, are we going to perfect this right away? No. ¿Vamos a ser perfectos rápidamente? No. This is what I saw in the Lord. You ready? Pero esto es lo que miré en el Señor. Mira. Because we're going to take a challenge for the next 30 days to talk right. Porque los próximos 30 días quiero retarlos que hablemos bien. And this is what I saw in the Lord. You ready? Y mira lo que miré en el Señor. Mira. Oh, Jesus, forgive me. Jesús, perdóname. I saw a lot of repentance in the next 30 days. Miré mucho arrepentimiento en los próximos 30 días. Because it's going to take some work. Porque vas a trabajar. But you will bear the fruit and the power of right speaking. Vas a dar frutos por el poder de hablar bien. Because if the Holy Ghost can govern what you say, porque si el Espíritu Santo puede gobernar lo que tú dices, there is going to be virtue in your words. Va a haber virtud en tus palabras. See, talking in the Holy Ghost isn't just speaking in tongues. Hablar en el Espíritu no solamente es hablar en lenguas, but it's bringing correctness and life to a situation. Pero es traer corrección en una situación. Come on, let's clap our hands at Jesus right now. Amen. Amen. One more verse and then we're done. Un versículo más y terminamos. Colossians 4. Colosenses 4. Verse number 6. 6. Is it 6? 6. Colosenses 4, versículo 6. Now, does texting count? Yes. Amen. Texteando cuenta, sí. Texting counts. Cuando texteas, también cuenta. How you yell at somebody in that text, that counts. Cuando le gritas a alguien en un texto, también cuenta. Words you use, the emojis you use. Las caricaturitas que le mandas, también cuentan. Fix that junk. Arregla esa basura. Fix that junk. Arregla esa basura. Because God wants to work through your life. Porque Dios quiere trabajar a través de tu vida. You see, we think God's blessing or our God's commands are an intrusion. Tú piensas que las mandamientos de Dios es una invasión. But God's ways, God's commandments is to set you up for blessing. Pero los mandamientos de Dios es solamente para traerte bendición. We can live much healthier lives if we'll just learn how to. Podemos vivir una vida más saludable si solamente aprendemos a. Have you ever talked bad to yourself? ¿Te has hablado mal a ti mismo? Oh, self, you. Oh, no, eres tal. You're so this, you're so that. Have you ever done that? Eres tan esto, tan aquello. Stop doing that to yourself. Para de hablarte de esa manera. Stop destroying. Para de destruirte. And start giving life. Y empieza a dar vida. Now, there is so much more content here that I have to communicate. Y tengo mucho más que quiero comunicar. Now, pastors, does this mean I can't critique my home? We can critique. ¿Significa esto que no puedo criticar a mi hogar, pastor? Puedes But criticar. You better make sure your reputation is more of a builder than a destroyer. Pero asegúrate que estés edificando y no destruyendo. And again, nobody wants to hear from the person that's always saying something bad. Y recuerda que nadie quiere escuchar algo de esa persona que siempre dice algo malo. Is this too simple today? ¿Es muy simple esto hoy? Amen. Colossians 4:6, he says, let your speech be always. Dice que Colosenses 6, 4, 6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Everyone say always. Alguien diga siempre. On Sunday. El domingo. On Thursday. El jueves. At church. En la iglesia. In court. En corte. It's always amazed me how many of us talk so nice in court.
Me asombro como todos son buena gente en la corte. I never met more eloquent people than standing in court with them. Nunca he conocido gente más amable que en la corte. Well, thus and thus. Oh, que usted, señoría. Your most honorable judge. Mi señoría honorable. How I honor thee. Como le honro a usted. In this splendid edifice called the courtroom. En este edificio esplendoso. Thou alone knowest. Que usted lo sabe todo. Most high and lofty one. Más alto. There is no greater honoría. Judge than thee. No hay ningún juez más grande que usted. You are more fear. You're fairer than them all. Le temen todos a usted, señor. I almost had improper English there, but you know what I mean. Tratando de hablar en español. But the Bible says, "Let your speech." Pero la Biblia dice que tu palabra. Always. Siempre. And by implying let is showing us this. You and I can control what comes out of our mouths. Cuando está implicando simplemente que tú y yo podemos controlar lo que sale de nuestra boca. Don't say something and go oops. No digas algo después dices oops. There ain't no oops, honey. No, aquí no hay ningún oops. He said, let your speech. Dice, deja siempre tu palabra. Be always with grace. Siempre con gracia. Now just stay with me. I got two more minutes. Tengo dos minutos. And that's basketball time. Y ese es el tiempo de basketball. Dos minutos. You know what grace is? ¿Sabes qué es gracia? Grace is to afford something to somebody. La gracia es poder darle algo a alguien. It's to give the ability for darle something. La habilidad a algo. It actually implies here benefit. Implica aquí beneficio. So let your grace always have a benefit. Deja que tu gracia siempre tenga beneficio. Let it always bring an advantage to the people that you're talking to. Que siempre tenga una ventaja a la gente que te diriges. Season it with salt. Échale un poco de sal. How many love salt on your steak tacos? Sazónalo con sal. ¿Cuántos les gusta la sal en sus tacos? With lime. Con limón. And hot sauce. Y chile. If you're not doing it that way, you're doing it wrong. Si no los comes así, no los estás comiendo bien. How many use when you get your tacos, you salt all of them? Cuando te dan tus tacos, ¿no les echas sal a todos? And then again, individually as you eat them. Y después otra vez cuando te los comes individualmente. No? Okay, never mind. No, okay, olvídelo. But when the Bible says to salt, pero cuando la Biblia dice ponle tú la sal, it's actually implying that your speech is going to make something better. Está implicando de que tus palabras van a hacer algo mejor. Even in a disagreement, yes. Aunque haya un desacuerdo, sí. That if your speech is seasoned with salt, everything it touches will change. Que si tus palabras tienen esa sal, lo que toquen van a cambiar. That you may know how you ought to answer every man. Para que sepas cómo para que sepas cómo debéis responder a cada uno. Yes, Jesus, I'll do that. I'll do that at work. Sí, Jesús, voy a hacerlo en el trabajo. I'll do that in the classroom. I know how to do that. En la clase, sí, lo voy a hacer. I'll do that, at Walmart, at aisle 5. En la Walmart, lo voy a hacer. I'll do it in every other area of life, but you know what? I don't have to do that at home, do I? En cualquier área de mi vida lo hago, pero no lo voy a hacer en mi hogar. I don't have to do that with my parents, do I? Con mis padres lo tengo que hacer y también. I surely don't have to do that with my siblings, do I? Con mis hermanos no lo creo. Well, here's the problem with inconsistency. Pero aquí está un problema con la inconsistencia. Nothing you build that has a breach is going to succeed. Algo que tú construyes que tenga una puerta de ataque va a quedar edificada. And so God wants this type of attitude. God is encouraging this type of attitude to flow through us in every area of our lives, every relationship that we have. Dios quiere que esta actitud fluya a través de cada actitud que tengamos. Can I be honest with you? ¿Puedo ser honesto contigo? I'm be honest with you. Voy a ser honesto contigo. I'm outside working yesterday doing landscaping. Estuve trabajando ayer en mi yarda. I loathe landscaping. Y yo odio la yarda. I got my headphones on. Tenía mis audífonos. And I'm going. Y estaba trabajando. And the wife comes. Y vino la esposa. And I tell her, hey, we got to do this, that, and the other thing. Y le dije, tenemos que hacer esto, aquello y todo. And I got my headphones on, so I'm listening to loud music. Y tenía la música fuerte. And I see my wife's mouth go, shh. Y miré la mano de mi esposa hacerle, you sound crazy. Y después me dice, te oyes loco. And I said this. Y le dije esto. And the Lord checked me afterwards.
afterwards. Y el Señor después me corrigió. I don't care what I sound like. No me importa cómo me oiga. And the Lord said, "Oh, really?" Y el Señor dijo, "Oh, ¿en serio?" You don't care, huh? No te importa, ¿eh? You need to care. Tiene que importante. Because your speech makes more impact than you realize. Porque tu palabra impacta más de lo que realizas. In every area of our lives, folks. En cada área de nuestras vidas. We gotta talk better. Tenemos que hablar mejor. Let's stand to our feet. Vamos a ponernos de pie. And so, yeah, I was honest with you. I didn't say nothing bad. Fui honesto contigo. No dije nada malo. I was mad. Hey, this is my pet peeve. You ready? Y esto fue lo que me dije. Shh. I don't like to be shushed. No nos gusta que nos digan shh. There's just something when somebody shushes me, it touches a deep place. Hay algo que tocan dentro de mí cuando alguien me hace shh. But we need to be more concerned. Tenemos que estar más preocupados with how we're talking, de la manera que estamos hablando, in the privacy of our own homes, en la privacidad de nuestros hogares. How are you talking to your kids? ¿Cómo le hablas a tus hijos? How are you talking to your sons and daughters? ¿Cómo le hablas a tus hijos? Young people, jóvenes, how are you talking to your parents? ¿Cómo le hablas a tus padres? Are you disobeying? Are you disrespecting? ¿Estás desobediendo, faltándoles al respeto? You need to work on that. Tienes que trabajar en eso. Here's the truth about God. Esta es la verdad de Dios. Even if you deny him and reject him, you cannot. Aunque lo niegues y lo rechaces, no puedes. Avoid the consequence of his word because it holds creation together. No puedes rechazar las consecuencias de su palabra porque mantiene la creación. And so you may say to yourself, "Well, pastor, that's just you because you guys do this. You're Christians. I'm not a Christian." No, pastor, eso solamente eres tú. Yo no soy cristiano, has de decir. I'm telling you right now, this principle helps across the board because it's a way of life. Y te digo que este principio ayuda a todos porque es un tipo de vida. Kids, are you mouthing off? Niños, ¿están hablando mal? Are you attacking your siblings? Are you tearing each other down? ¿Están atacando sus hermanos? But watch, we live in a culture today where it's an art. Estamos viviendo en una cultura que ahora es un arte. To roast somebody. De faltarle el respeto a alguien. My six-year-old's walking around the house saying, "Roasted." Mi niño de 6 años dice, "Te quemé." I'll say, "Clean your room." He'll say, "No, roasted." Le digo, "Lava, limpia tu cuarto." Y me dice, "No." Y dice, "Te quemé." We made it an art. Lo hemos hecho un arte. To see who can destroy the other one. They used to call it back in our day, getting burned, right? You got burned. No. Lo hicimos un arte a ver quién quema a más a uno a otro. Anybody, please. Alguien, por favor. Anybody? All right. ¿No se acuerda? Thank you. Thank you. Las quemaduras, quemazones. For the next 30 days. Por los próximos 30 días. With the hope and idea, of course, that it lives beyond that. Con la esperanza y la idea que viva, que sea más de 30 días. Let your speech. Que sea tu palabra. Let it means attach it. Dejar significa to principle and not emotion. Que se pegue a un principio y no una emoción. We are going to ask the Lord to set a watch upon our lips today. Vamos a pedirle al Señor que ponga una guarda en nuestros labios hoy. If you want that, I'm going to ask that you would stretch your hand to heaven. Si tú quieres eso hoy, voy a pedir que levantes tus manos al cielo. Father, Padre, we realize, realizamos, that we can do better. Que podemos hacer mejor. We can do better with the words that we're using. Podemos hacer mejor con las palabras que usamos. How we're expressing ourselves. Cómo nos expresamos. That the language of our homes. Que el lenguaje de nuestros hogares. Will be that for edification. Pueda ser de edificación. That we will build up our homes and not destroy them anymore. Que podemos edificar nuestros hogares y no destruirlos. That I will not allow destruction to be wrought through the language that I'm using. Que no permita yo destrucción a través de la manera que hablo. But I will start to liberate my home. Pero que mejor empiece a liberar mi hogar. By allowing my speech to be right in your sight. Permitiendo que mi palabra sea justa delante de ti. And for the next 30 days, Lord.
Y por los próximos 30 días, Señor, we are going to take a challenge. Vamos a retar. To speak with grace. Que podamos hablar con gracia. To speak with mercy. Hablar con gracia. To have courtesy. Misericordia y ser cortés. And most of all, y más importante, to be gentle. Ser amables. I'm asking God that you will help every person here. Pido Dios que ayudes a cada persona aquí. To embrace this. Que puedan agarrarse de esto. And to allow gentleness to flow through them. Y dejar que podamos ser amables. We dedicate ourselves to you, Father. Nos dedicamos hoy a ti, Padre. And we pray that you, through this, Lord, will begin to show us the right way. Y oramos que nos muestres el camino correcto. And everyone say in Jesus' name. Y todos digan en el nombre de Jesús. Amen. 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 That's why I heard the Lord say. Esto fue lo que escuché al Señor decir. Remind them that there is a reward. Recuérdales que hay una recompensa. How you speak. Como tú hablas. How you present yourself. Como tú te presentas. Can bring forth either blessing or cursing. Puede traer edificación o destrucción. And so let's work on it, folks. Así que trabaja en eso. You may have to repent. Tienes a lo mejor que arrepentirte. But don't give up. Pero no te des por vencido. You may have to apologize. Tienes que a lo mejor pedir perdón. Perhaps you're gonna have a conflict with somebody standing in this room. Porque a lo mejor has tenido conflicto con alguien dentro de este cuarto. But don't give up. Pero no te des por vencido. Let's purpose ourselves. Alíñate con propósito. To honor God with a speech of grace. De honrar a Dios con una palabra de gracia. So the language of the home. Así que el lenguaje del hogar can start to change. Pueda comenzar a cambiar. God bless you. Dios te bendiga. We welcome, invite you to join us for some fellowship. Te invitamos a que te quedes a convivir. The altar is open if you'd like to pray. Si quieres orar, el altar está abierto. Love you. Te amamos. God bless you in Jesus' name. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Strip everything away till all I have.